Esta es la serie Atomic. Hay un saludo a Godzilla Master 90, y. dos regios en Tokio. Bueno, empezamos. Gormiti Barbataus, el señor del bosque. Barbataus, el señor del bosque, es un Gormiti tranquilo y pacífico, pero muy poderoso y fuerte. Cubierto de la más dura madera, Barbataus tiene toda la fuerza del bosque místico en su interior. En una mano tres cuernos afilados de madera le sirven como arma para incrementar el daño de sus golpes y en la otra tiene un robusto látigo que lo destruye todo muy fácilmente. Gracias a la mutación que ha sufrido en su cuerpo ahora este gormití es prácticamente invisible entre la espesura del bosque. Gormití suplicio el torturador. Suplicio el torturador representa el lado oscuro de los gormitis del pueblo del bosque y de hecho a él le toca realizar el trabajo que sus demás compañeros no quieren hacer. Recubierto de unas puntiagudas espinas en su espalda, hombros y enormes y largos brazos cuando te agarra con fuerza, no permite que escapes sin conseguir lo que quieres, sino es que decide acabar contigo. Gormiti Troncañón. El arma más poderosa de Troncañón es el efecto sorpresa. Es un gormiti especializado en atacar a sus presas sin previo aviso, ya que su marcada forma de árbol le permite permanecer inmóvil entre la vegetación sin prácticamente ser visto. Cuando te tenga suficientemente cerca Troncañón se acercará y atacará con las enormes rocas que tiene en sus manos, algo que resulta mortífero desde que el viejo sabio le ha otorgado nuevos poderes. ¿A qué esperas, pendejo? Gormití espora el terrible. Desde su enorme cabeza y sus manos este gormití despide unas esporas terribles que acaban con la vida de quien las respira. Por si fuera poco con sus pequeños ojos puede hipnotizar al enemigo para que así permanezca inmóvil y le sea más fácil acercarse y acabar definitivamente con él. Cuando es por A el Terrible inicia tu ataque y te hipnotiza ya no hay vuelta atrás. Por algo le llaman el Terrible. Gormití el Inmóvil. Aunque todo parezca tranquilo en mitad del bosque, cualquier crujido o movimiento de hojas puede significar lo peor, el Inmóvil puede andar cerca experto en camuflarse en cualquier rincón este gormití no se separa nunca de sus presas aunque no puedan verle tras observarlos detenidamente con sus larguísimos brazos los atrapará con facilidad y ya nunca volverán a ver la luz del sol es terrible gormití el anciano centinela los años y la experiencia que tiene sobre sus espaldas este gormití del pueblo del bosque han emporado su humor y avivado la crueldad de sus actos, sin embargo, el anciano sentinela sigue siendo tan efectivo como el primer día. Sus largos y musculosos brazos hechos de las lianas más fuertes se comprimen sin límite cuando tienen a una presa en su poder, aplastándola hasta el fin. Gormiti es Sferst es, first es un gormití peculiar, ya que no es demasiado resistente a los ataques cuerpo a cuerpo. De aspecto terrorífico, puede camuflarse fácilmente en cualquier rincón para abalanzarse sobre su presa antes de que le dé tiempo de reaccionar. E inmediatamente después, lo más probable es que use el ácido de su saliva para acabar la faena de una vez derrite cualquier cosa. Gormiti Helios, el señor del aire. Helios, el señor del aire, es un Gormiti traidor. Con sus enormes alas ofusca la luz del mismísimo sol, de hecho no hay Gormiti que se atreva a mirar a los cielos por miedo a que Helios tome alguna represalia. Donde antes había generosidad ahora hay crueldad y desde su alianza con Magor el lado más oscuro de este Gormiti ha salido a la luz aterrorizando a todos los demás Gormiti quiere sentir su poder. Qué pena, jajajajaja. Gormiti cuervo mágico. El Gormiti Cuervo Mágico se ha aliado con Magor, lo que le aporta una increíble magia negra. Cuervo Mágico representa la mente oscura del pueblo del aire, reforzando su lado maligno gracias al poder de Magor. Gormiti, el Halcón Silencioso, el Conde de los Cielos. El Halcón Silencioso se distingue automáticamente de los demás Gormitis del pueblo del aire porque este nunca ha visto con buenos ojos la alianza con Magor. Indudablemente se trata de una de las criaturas más nobles de la isla de Gorm, porque aunque jamás defraudará a Helios, el señor de los cielos, está convencido de que detrás de sus órdenes hay unas malas razones Hazte una paja ya con el halcón silencioso, Gormitid del pueblo del aire. Gormitid dragón el letal. Dragón el letal posee una agilidad y una velocidad que son muy difíciles de alcanzar. Ahora su cuerpo es una estudiada y preparada arma que destruirá todo a su paso. Su enorme cola destruye a todo el que intente acercarse demasiado y con sus ojos, mágicamente brillantes, hiponitiza sin remedio a los enemigos. Gormiti Oscura Sanguijuela. De aspecto parecido a un enorme murciélago, Oscura Sanguijuela es un Gormiti detestable. Enemigo mortal del pueblo del bosque no durará en atacar a todos sus habitantes, y en especial a Barbataus, con tal de hacerse con el control total de la isla de Gormi someter a todos los habitantes a su voluntad. Terrorífico. Hazte una paja ahora con oscura sanguijuela del pueblo del aire. Gormiti Vorticus el torturador. El rostro de este Gormiti, prácticamente deforme, ya alerta de la maldad que puede desprender. De hecho, las armas que tiene en sus brazos son realmente mortíferas, por lo que seguramente no sea la criatura más adecuada para llevarlas puede causar auténticos caos. Desde la mutación sufrida tras la transformación de su cuerpo, el poder de Vorticus no ha hecho más que crecer. Más vale escapar antes de que ataque. Golmiti mentes. Aunque gracias a sus múltiples brazos devoramentes ya era un Gormiti ágil, la influencia que ha ejercido sobre el Magnión lo ha convertido en un ser mucho más veloz y además su fuerza también se ha incrementado de manera notoria. Gormiti Carrapax, el señor del mar. Pax es un Gormiti muy potente pero también muy inteligente y sabio paciente y atento, sabe tomar decisiones importantes por lo que es uno de los Gormitis que están decididos a defender Gorm de los ataques enemigos y procurarle un futuro. Debido a la mutación que ha sufrido tras descender al pozo de los espíritus, su fuerza y su poder han aumentado de tal forma que verlo en acción es todo un espectáculo. Enemigo mortal de horror profundo. Gormití Moreno la Trituradora. El señor del mar, Carrat Pax, siempre ha tenido muy en cuenta a Morena la trituradora debido a la fama y la crueldad que este Gormiti ha ido cosechando entre sus enemigos. Sus tres cabezas le permiten mirar siempre en cualquier dirección, por lo que, aunque intentes escapar, una de ellas acabará encontrándote y atacándote. Todavía no tienes. Gormiti ignoran a la mofadora. Y Ponrán a la mofadora no es un Gormiti demasiado veloz, pero sus psicopoderes superan todo lo visto por los demás Gormiti. Sus ojos actúan como dos enormes péndulos de los cuales es imposible apartar la mirada, algo que se vuelve mucho más terrorífico cuando observas su rabiosa y eterna sonrisa si le miras a los ojos será tu perdición. Gormiti multiplope el acosador. Multiplop está hecho de distintos seres del mar que recubren su cuerpo y le sirven como armas inefables. Tras cegarte con una intensa luz, este gormití atacará inmediatamente rodeándote con sus viscosos y fuertes brazos, en los cuales se pega sin remedio todo lo que los roza. Uno de los gormitís más potentes del pueblo del mar. Gormití helico el cauteloso. Élico supone un gormiti muy útil para el pueblo del mar, ya que gracias a las armas que tiene en sus manos puede cavar profundos y largos túneles que sirven a los demás gormitis de su pueblo para llegar hasta tierra firme y poder visitar a sus amigos gormiti del bosque y la tierra sin ser descubiertos. Además Élico es muy sigiloso y cuando tiene que entrar en combate su enorme potencia sale a la luz aterrorizando a los enemigos. Gormiti Tartántica la profetiza Gracias al aumento de sus poderes tras la mutación, Tartántica sabe ver el futuro y los acontecimientos que están por llegar a Gorm. Todos los Gormitis se acercan a ella para saber la buena aventura, aunque Tartántica advierte que jamás contará todo lo que sabe, ya que hacerlo podría producir cambios irreparables en el tiempo. Uno de los Gormitis más misteriosos: Gormitica Varex. Después de que Kabarex cayera en el pozo de los espíritus, su cuerpo no solo sufrió una mutación que le proporcionó más poder, sino que también modificó su tamaño haciéndolo más grande y temible.